Bueno, pues ya estamos aquí. No está nada mal, ¿eh? Han cambiado la pantalla de inicio y... oye, ni tan mal, ¿no? Se ve bastante bien, se ve bastante guay. Parece que dan bastante importancia al Rift Stalker, porque lo tienen aquí detrás y si os fijáis bien, tiene... bueno, la verdad es que la imagen es bastante guapa, con los ojos ensangrentados, los dientes... No sé, le dan como bastante importancia. Ya veremos a ver qué tienen preparado para él. O nada, y simplemente es que les ha quedado bien. Metemos en el juego, entramos a tope y vamos a ver qué nos depara el pase de cacería. Bueno, ¿listo para más? Pues vamos a ver. Entramos en el Rasgate. Vale, ya tenemos ahí... ojito, vale. Vale, estoy... bueno, como habéis visto en el vídeo anterior, si habéis fijado abajo a la izquierda, se ve que estoy renderizando un vídeo del Journey, que espero que veáis luego. Así que, si dado un lagazo de más, quizás sea por eso. Bueno, como veis, en primer lugar nos han cambiado la skin del buzón. Ahora venimos aquí, abrimos el buzón y exprésate con los mojis. Bueno, nos abren aquí, nos explican un poquito cómo están los mojis, que ya están, qué es lo que son, que es básicamente lo que ya hemos estado viendo. Así que nada, seleccionamos, cerramos, lo que haga falta. Bueno, pues aquí tenemos el buzón. De esta manera nos van a hablar, nos van a decir las cosas y demás. Nos pone por aquí misiones contra Maestre Marcus. Me imagino que será para la tienda. Una idea capital. El contramaestre Marcus Boer te ha invitado para gastar tus RAMs consumibles. Compra 5 consumibles al comandante, bla bla bla, y te dan un núcleo, ¿vale? Es como por decir, bueno, aquí está la tienda, ¿vale? Aprende a interactuar, cómprame esto y en bonificación te di esto otro. Buenas noticias, Capi. Por fin he conseguido suficiente género que, de manera que no necesito que me provees de todos los ingredientes cada vez que necesites un tónico o un pilón. Ahora puedes vendértelos ya fabricados a cambio de RAMs. Me han dicho que el almirante Zai está en la misma situación, por cierto. Así que esto también va para las granadas. Así que veamos con cuántos RAMs te quieres quedar, ¿eh? ¿Eh? Vale, pues entonces... nos metemos aquí, perdón. Creamos. Vale, y aquí lo que nos dice, ¿no? Ojito esto. Vale, dos opciones. Por lo que veo aquí, tenemos dos opciones. Una es créalo con tus ingredientes y la otra es cómpralo. ¿Vale? Sin más. Ah, bueno, mira, te lo pone aquí. Es que, claro, la emoción no lo he leído. Crear o comprar, ¿vale? ¿Qué precio tiene esto? Por ejemplo, una baliza cuesta dos... bueno, cuesta 700. Vale, vale. Pilón... todo cuesta 700. Vale, pilones cuestan 700, junto con ataque aéreo. Tónicos, 275. Bueno, vale, según el tónico, va variando. 350... bueno, estáis viendo, ahí veis más o menos 350. Ok, bueno, como ya veis, aquí a la izquierda están spameando esto de aquí, ¿vale? Están spameando tranquilamente ya los emotes. Bueno, pues esto por un lado. Yo me imagino que si vamos a la de... a la aquí, la del colega. Mira, estos son los nuevos del pase de cacería. Todas las bolitas que vais a tener que encontrar. Así que ni tan mal. Ahora han cambiado ahí a las bolitas. Si nos venimos aquí, me imagino que más de lo mismo. Vamos a ver rápidamente. Fabricación de granadas, ¿vale? Mismo. Y en RAMs, aquí me imagino que cuesta lo mismo, ¿no? Vale, 500 cada granada. Pero, ojo, cada granada. O sea, crear una sola, comprar dos. Vale, dos son 500, es decir que cuestan 250 cada una. Y si hay que comprarlas de dos en dos, pues ya sabéis, 500 por dos granaditas. A tope con ello. Muy bien, vamos a ver. Bueno, vamos a completar la misión, ¿vale? Me vengo por acá, me faltan de estos. Así que vamos a comprarle 5. Bueno, a ver, me sobran. Venga, toma, ala, compra 10. Y la hacemos de una, ya está. Si será por moneda, llevo toda la vida ahí guardando las monedas que no hemos usado para nada. Vale, pues ya está, lo hemos comprado, completamos la misión. Nos dice que es un placer. Y ya está. Y listo, ¿vale? Y nos dan un núcleo. Nos dice que la animación del núcleo también nos ha cambiado, así que vamos a aprovechar a verla. Núcleo debajo a la izquierda. Y en principio no pasa nada. Así que vamos a ver aquí el tema de los núcleos. Bueno, vamos a abrir uno por los loles. Me dan 5. Me cofre de patrulla. Más monedita. Más tal. Más Juan. Más pim. Más pum. Y ya está. Bueno, pues mucho, mucho. Tampoco ha cambiado así entre tú y yo. Vale. Dicho esto, nos vamos al tema de misiones, recompensas. Vale, aquí tenemos la otra imagen que nos decían que cambiaban. Que ahora vamos a poder ir viendo nuestro progreso. Que por cierto, lo han puesto de una manera guapa, la verdad, todo se ha dicho. Y
Y bueno, según vayamos cogiendo misiones, se nos irá marcando aquí el nivel que llevamos y lo que nos falta para completar el siguiente. Así que me parece perfecto, no hace falta pasar al otro lado, con lo cual, por mí, un acierto. Bien, pues vamos a ver lo que nos depara Gregario Flynn. Bueno, pues aquí tenemos lo que viene a ser el pase de cacería. Como ya sabéis, dos ramas, la gratuita con muchas menos recompensas y la élite que nos cuesta 1000. Vale, conviértete en élite, si nos vamos aquí, vale, nos cuesta 950, debe ser que ahora o lo han bajado 50 o han dicho, venga, una ofertilla, ahí, normalmente cuesta 1000, ¿vale? Y bueno, según el país, ¿vale? Aquí en España nos cuesta 1000, en otros países, precio, moneda, cuantía, nivel de vida, pues lo bajan a más. Y luego con un 30% de descuento te dice que el paquete de salida de élite ahorras un 30%, desbloquea la senda élite y salta 15 niveles. Dan 15 niveles del tirón, te gastas 2250. Ya está. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué nos viene por aquí? Bueno, nos dan un tinte. Tinte automática. Atómica, parece yo. Tinte, estoy con autónomos todo loco. Atómica, tinta atómica, bueno, pues ahí estáis viendo. Bueno, pues aquí tenéis el traje, ¿no? Gloria desgarrada, transmutación de guanteletes, que serían estos. Punta pum, nivel X, patada moderna. Bueno, este es el traje en sí, ¿vale? Este es el traje tal cual en sí. Pues si queréis echarle un vistacillo, pues aquí es el traje tal cual quedaría. Así que vamos a ir viendo, nos dan más tónicos, más colores. Nos da 50 de RAMs. Si seguimos por aquí nos dan 200 de platino o de marcos. Y aquí tenemos la primera skin, la skin de la espada. Que, bueno, bien. Ahí está, ¿vale? Me gustan los colores. Luego tenemos aquí una pequeña cicatriz, ¿no? Pintura facial, bueno, pintura facial, hecho cicatriz, perdón. Pintura facial. Y aquí tenemos los primeros gestos. Que bueno, que ya pudimos verlo tranquilamente. Vemos que va cambiando de color con los neones, así que pasamos. Eso de nivel 0 a 5, de nivel 5 a 10, o concretamente de 6 a 10, ya nos van vendiendo más moneditas. El pete del punky, pete el punky, ojito, bueno, estandarte pete el punky. Nos dan tónicos, fichas y demás. Bueno, vamos a ir a centrarnos un poquito en lo que nos interesa, ¿vale? No voy a detallar todo entero, que ya prácticamente lo veis y lo vais a poder ver jugando. Tengo el bate aquí, ¿quieres venir a por mí? Ojito bate, pues con pinchitos ahí, referencia al Walking Dead, por si alguien no lo había notado. Bueno, y por aquí tenemos la linterna, bueno, bastante curiosa, peculiar, una calavera con pinchitos. Pasamos al siguiente. Luego, bueno, más tintes, estandartes, nos vamos a lo que viene a ser los crudo y rabioso, los repetidores. Bueno, no tienen mala pinta. No sé, o sea, la cabeza en sí me falla un poco, ¿vale? Lo que es el final, a mi gusto. Pero no tiene mala, es como más alien, ¿sabéis lo que os digo? Es como más cabeza de alien que estilo punk. Yo ahí lo dejo, vosotros ya dar vuestra opinión. Luego ya al nivel 20 tendríamos otra de las skins. Bueno, lo dicho, para quien le guste. Una de las bengalas, radioactivo, desastre tóxico, ok. Por aquí ya tenemos la bengala del Petel Punky. Aquí en el nivel 25 ya tendríamos otra de las skins de la pica. Básicamente es esto mismo para la espada, para las hojas encadenadas y para la pica. Tenemos un estandarte de desastre tóxico. Luego nos meten un peinado, ¿vale? Otro peinado, ¿no? Equipaje emocional, peinado. Ahí lo tienes. Está claro que tienes mucho en mente. Bueno, pues eso, un peinado, ¿vale? Nos meten un tinte. Y ojito, a ver cómo es esta skin. Vale, esta ya tiene otra pinta. Por lo menos no es el típico redondel y demás. Bueno, pues simplemente lo han decorado el martillito con las cargas y demás. Muy chulo, muy bien. Sigamos al siguiente. Este vendría a ser el hacha. Rotura grosera. Y es que se mete como poleas con neones. No sé, es un poco extraño, ¿vale? Es como unos engranajes con neones. No me termina de convencer. Bueno, y aquí nos dan otros 100 marcos de acero. 100 marcos, 200 marcos, nos van a dar bastantes marcos, parece ser esta vez. Nos tenemos por aquí el estandarte. Por aquí tenemos los puños, los golpeadores. El risas y el tortas. El nombre me encanta. El risas y el tortas. ¿Ves? Este me mola un poquito más. Rollo engranaje y demás, pero bueno, con los pinchos y tal, pues le pega ya un poco más, ¿no? Es otra historia. Y tenemos aquí uno de los gestos. Te pillé, tú la llevas.
te pintas tú solo. Muy bien, crack. Bueno, pues ahí lo tenéis, sin más. Y luego ya tenemos por aquí ya nivel 45. Golpea la lata. Un gesto de aterrizaje. ¿Qué pasa, tronco? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Va a meter conmigo? Más marcos por ahí, más marcos. Uy, nos ha dado mucho. No lo he calculado, pero son unos cuantos marcos, ¿eh? Por aquí tenemos bloqueo mental fractal. Muy bien. Bueno, pues una animación ahí un poco punk. Ok. Y por último ya en nivel 50, bueno, pues nos darán la armadura mejorada, por así decirlo, más visualmente mejor, ¿no? Con otra estética, otro tal, que bueno, bien, ¿no? Pues aquí la tenéis, os podrá gustar menos, os podrá gustar más, pero esto es lo que nos dan. ¡Ay, qué bonita queda eso! Y aquí pues sería la última parte de la gratis, de la gratis. A ver, realmente, haciendo un poco repaso a todo lo que los han metido, te podría decir que nos han metido el pase de cacería. Nos han corregido muchos errores, han habilitado cosas nuevas, nos han mejorado parte de la cacería, ¿vale? O sea, perdón, de la escalada, y en sí no han metido mucho más. Se supone que dentro de poco, o en teoría dentro de poco, tendrán que meter la nueva escalada, que sabemos que es un behemoth de fuego, el final, y ya está. Ah, bueno, sí, espérate, vamos a ver cuánto han cambiado tema de armas para conseguir, que han dicho que las han bajado, vamos a ver exactamente cuánto las han bajado. Por ejemplo, hojas encadenadas del Malkarion a 6, vale, antes eran 15 y ahora son 6. Es decir, que bastante más fácil el conseguirlas, o sea que de hecho yo creo que, sí, es lo que no, yo creo no, es lo que han dicho que han bajado, vale. La piel de garra del Malkarion, que se supone que es de las patas, se supone no, es de las patas. Y bueno, lo que han hecho es bajarlo de 15 necesarias a 6. Ya ves, con lo que he farmeado yo para conseguir las otras armas, podía haberlas tenido ya todas. Pero bueno, son cosas de la vida. Vale, nos venimos al menú, emoji rápido. Y aquí tenemos todos los emojis. Esta es la ruleta de los emojis, que recordemos que empecé con la C. En Play me parece que era un L2 y LT o algo similar. Vale, no tengo Play, perdonadme, es lo que hay. Bueno, pues aquí tenemos la barra, empezaban con 7, dijeron que iban metiendo más. Bien, pues aquí tenemos los emojis, ¿vale? Ya me los he preparado, ya tal. Ojo, vale, los ponemos en el chat. Ok, o sea, tener cuidado, no spaméis mucho. Al principio será de más, pero bueno. Si apretáis la C, yo es que me lo he cambiado, con lo cual lo tengo en otra tecla. Pero bueno, si lo tenéis en la C, simplemente sale el menú, ¿vale? Elegís la zona que queréis, el emoji, y luego, bueno, pues es simplemente sacar el logotipo. No tienen gestos, no tienen movimientos, no tienen nada. Simplemente se spamean y ya está, ¿vale? Sale el iconito, tal, pascual, y no hay mucho más esto. Bueno, pues como es costumbre, han cambiado también la tienda de Daules. Como veis ahí, las... se despolla. Como veis ahí, pues bueno, las tenderetes, ¿no? Las tiendas y demás han cambiado. Y no solo eso, ya sabéis que siempre nos meten alguna pequeña sala. Los estandartes han cambiado, pues alguna pequeña sala siempre nos meten, como decía. Y ya sabéis que por aquí, bueno, aquí tenemos radiocassette, el patinete, el bate... Todas las skins que nos van a ir dando y demás, pues lo tienen un poquito por aquí esparcido, ¿no? Todos los leones, las pintadas. Seguimos el rastro de pintadas, que siempre nos lleva a la misma zona. Esta zona donde suelen meter cosas nuevas. Vale, seguimos por aquí. Avanzamos. Subimos por aquí. Llegas hasta aquí. Y ojito, ojito, porque se viene fiestuki, fiestuki. Vale, atravesamos la cascada. Mirad, hay un radio cassette. Y una vez que atravesemos la cascada, tenemos una sala en la que, bueno, pues un radio cassette, más pintadas de neón. Y ahí arriba otra pintada, a ver si consigo verla. Vale, son unos cascos. Ok, los cascos con el símbolo. Y ya está, aquí no hay mucho más. Me puedo poner aquí a bailar tranquilamente. Vamos a mover el meneíto, el meneíto, el meneíto. Vale, y otra de las cosas que se me olvidaba. Oye, es un día de que se me olvidan muchas cosas. Acaba de salir y lo he hecho muy deprisa. Así que bueno, aquí lo tenéis. Arriba a la derecha veis que tenéis recompensas. Bueno, pues según vayáis haciendo una u otra, ahí vais a tener viendo cómo la vais farmeando, cómo la vais consiguiendo y el progreso que lleváis. Cosa que está también bastante bien. Y no solo eso, sino que os vais a dar cuenta, ¿vale? Que a la hora de coger los desafíos, hay algunas que seguramente te pongan específicamente solo o en equipo. Es decir, que o tienes que conseguirla solo, como por ejemplo en este caso estas de aquí, o tienes que conseguirla en equipo también. Es decir, cuando hagas un, por ejemplo, una escalada y la hagas con equipo, te ayudarán a causar, por ejemplo, interrupciones cuando el behemoth esté enfurecido. No lo haces tú, lo hace otro, pues te ayuda y te cuenta. Para subir más rápido el pase. Así que bueno, pues
Oye, yo creo que ahora sí que sí, exceptuando los sonidos de los Behemoth Kai, os dejo para que los probéis y los disperséis todos vosotros. Vamos a dejar el vídeo por aquí, espero que os haya gustado. No he encontrado más novedades y con un poco de suerte, si alguna hay por ahí que se me haya escapado, pues os la traeré el próximo día. Espero que os haya gustado y en el próximo más. Adiós, chao, chao.